Buenos días, chicas. ¿Qué tal estáis? Hoy es viernes 15 de marzo, así que me toca trabajar. Y hoy encima por la mañana, bueno, es que en verdad no he dormido nada en toda la noche, básicamente, pero nada, absolutamente nada. Y pues cuando sonó la alarma estaba un poco traspuesta con Manu y me tengo que levantar, pero me he levantado un poco tarde, la verdad. No os voy a engañar. ¿Me he levantado tarde? Sí, sí soy. Soy ese tipo de persona. Y nada, y que estoy fatal. Fatal, fatal, fatal. Madre mía, no me da tiempo a recoger nada, no he hecho nada, no, na, ni desayuno, nada. No hemos hecho hoy nada, chicas, ¿vale? Pero nada, nada. Ay. Qué malo es no dormir, ¿eh? No dormir y tener que seguir con tu día, básicamente. Es muy malo. Yo hoy estoy que no sé qué hacer con mi vida, la verdad. Bueno, sí, sí sé lo que voy a hacer. Me voy a poner a editar, a desayunar, a recoger y a irme a trabajar. Eso es lo que voy a hacer con mi vida hoy. Que pueda no. Y es que tengo que ir a lo que os he dicho también, que le quiero hacer. Quiero preparar el regalo del Día del Padre atrás. No sé por qué se me ponen cosas en la pantalla que yo no he pedido. Y no sé cómo lo voy a hacer. Pero sí, quiero irme ahora, básicamente. Está Manuel dormido, desayuno y me voy. Y luego cuando llegue, pues ya editaré. Yo he dejado a Cristian un poco triste en el cole porque tenía un problemilla con un compañero. ¡Ay, cállate! Y se ha quedado mal en el cole. Y aunque sus compañeros le estaban arropando en plan de Cristian, no pasa nada, tal. A él afecta mucho esas cosas. Y yo pues me quedo mal. No sé si a vosotros también os pasa. Pero una se queda un poco intranquila, que yo sé que ya se le ha olvidado que entra a clase y ya está, pues eso, con sus actividades, sus compañeros. Pero cuando ves que no entra bien, pues te quedas tú un poco así. Y encima hoy yo no voy a poder ir a buscarle, que le va a buscar José, porque yo justo salgo a las 4. Entonces, no, obviamente no me puedo teletransportar. Ojalá pudiéramos hacer esas cosas, ¿eh? Pero no podemos. No podemos, así que pues me encuentro un poco chof. No os lo voy a negar, sinceramente. Ah, tengo que echar suavizante a la lavadora. También. Voy a ir quitando, porque no sé si os pasa, pero acumulamos en la... Mira que mi cocina es muy pequeña. Acumulamos cosas en la encimera y no puede ser. No puede ser eso, acumular tantas cosas. A mí me gusta tenerlo todo en la encimera despejada, sin nada. Y hay veces que no. Que esas cosas, pues no. Voy a sobre todo guardar los biberones de mano. Los dejo montaditos. Ah, claro, estás aquí. Y dice, ¿dónde está este? Madre mía, utilizamos biberones de todo tipo de marcas ya, ¿eh? Ya es que me da igual, el primero que pille, da igual a ese, para adelante. Listo. Otro y otro. Y luego ya está empezando a beber el agua en este tipo de vasitos. De Tusei. Y bueno, bastante bien. Porque no quiere el agua en biberón. Porque él se piensa que es leche, ¿vale? Entonces se enfada. Pero si la doy en vasito, sí la quiere. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day,
not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Te lo tengo, ahora en 20 minutitos así voy a ir a buscarlo. Que obviamente no lo voy a enseñar porque no sé si José se va a ver el vídeo o no. Entonces mejor os lo enseño en silla. Pero al final no tiene nada que ver con lo que os he dicho. Contenta. Bueno, pues ya estoy en casita y me voy a preparar dos. Que lo que hago son los montaditos estos que siempre digo que me los voy a dejar preparados y nunca lo hago. Pues bueno, como no me lo dejo preparado, los voy a tostar un poquito. Le voy a echar aceitecito y le voy a poner un poquito de los acabo en mi microondas. No sé si en el vuestro también tenéis modo de descongelación. Lo descongelo en un minutillo, tarda, porque el pan se descongela enseguida. Y me diréis, si queda un poco chicloso al tostar, es el que está recién hecho. Y ahora como lo voy a tostar, pues queda perfecto. Al final solamente me ha dado tiempo, dije, a las 12:30 tengo que salir de casa y son las 11:20. Entonces, y bueno, cuando me preguntáis que dónde dejo a Manu cuando yo trabajo y tal, de normal José siempre está en casa cuando yo voy a trabajar, porque él trabaja de noche. Voy a pausar la lavadora porque si no, no me vais a oír nada. Pero lo que voy a hacer para no despertarle ahora, como luego tiene que levantarse para ir a por Cristian, lo que voy a hacer es, como mi madre vive aquí al lado, le voy a dejar a Manu aquí en un momento, que me le lleve ella al pediatra a la una, porque llevamos una, creo que lo he dicho, no lo sé, no sé lo que hablo, porque mi cerebro ahora mismo no es 100% yo, entonces no sé las cosas que os digo y las cosas que no. Llevamos un par de noches muy malas y he empezado con una tos súper fea y eso a mí me preocupa mucho. Entonces he cogido, había cita, a ver, que si no hubiera cita para hoy, pues para el lunes, que a mí no está, no es grave, no sé. Pero digo, mira, había cita para hoy, así que le he cogido cita con la pediatra y que le mire en un momento. Y pues no sé si puedo hacer algo, el humidificador, echarle pipa porús, no lo sé. Que le mire también los ojitos porque le lloran mucho y ya empieza a tenerle gaña. Entonces no quiero que se le pongan malitos, porque si él los tiene malos, Cristian los va a tener malos, yo los voy a tener malos. Voy a tener que tirar mis lentillas, que están por cierto carísimas. Y no, así que le mire también los ojitos, el tema del pecho, de la tos. Y es que ayer no comió tampoco. Ayer le preparé la comida, creo que lo grabé. Le preparé la comida, se la fui a dar y estuve como 45 minutos y no hubo manera. No quería y no quería y no quería. Y a mí tampoco me gusta obligarle mucho, porque como acabamos de empezar con la alimentación complementaria, pues tampoco le quiero yo obligar mucho, ¿sabéis? Total, que ayer lo que acabé haciendo fue prepararle un bibi. Se tomó su bibi el tranquilito. Y ya está. Yo creo que él no se encuentra bien, así que le miren en un momentito. Sobre todo el tema del pecho, que es lo que a mí más me asusta, que pueda coger una bronquiolitis o cualquier cosa de esas que son muy feas. Que le miren y ya está. Y así yo me quedo más tranquila, la verdad. No os voy a engañar. Así que nada, voy a almorzar, que me saca un paquetito de lomo, porque luego cuando salga a las 4 voy a comer, así que tampoco quiero comer mucho. Luego allí, al olor de comida y tal, te entra un hambre que es que te lo comerías todo. Luego del hambre pasas a lo aborrezco, ¿vale? Pero bueno. Madre mía, chicas, ¿veis este mechón, por favor? ¿Veis este mechón? O sea, me paso media vida escondiéndolo porque es el pelo nuevo que me está creciendo del posparto. Es que es muy fuerte cómo se cae el pelo. Bueno, me voy a maquillar para irme a trabajar y os digo una cosa, voy tarde, encima tengo el coche súper lejos de casa, en fin, y yo odio, o sea, yo nunca he llegado tarde a trabajar. Vamos a ver qué le pasa a Manu. Ay, madre mía, le he puesto un capitulito de Bruy y a ver, está bailando ahora, ¿vale? Porque lo estoy escuchando. Que está bailando. Más allá de decir, ¿cómo le he escuchado bailar? Porque cuando hace ese ruido es que está bailando. Básicamente, por eso lo sé.
Corrector un poquinino, tampoco mucho. Que para lo mal que he dormido hoy, bueno, y ayer, no tengo tan mala cara, ¿eh? Polvito de sol para darle un poco de tono a la carita. Luego en verano. ¿Qué pasa? Ya está aquí. ¿Así mejor, señorito? Le siento en el carrito. Y así le está más tranquilo. No me voy a delinear el ojo hoy porque no tengo el día ni el pulso. Un poquito de máscara de pestañas. Así. Me acabo de dar cuenta que no me he puesto el aparato. Ahora cuando se me seque el labial, me lo pongo. Pues ya estaríamos arregladas para irnos a trabajar. Las que me preguntáis dónde trabajo. Trabajo en McDonald's, lo he dicho ya un montón de veces. Es más, llevo 2 años casi ya. ¿Dos años? Voy a hacer 2 años. Llevas 2 años. Os confirmo que llevo 2 años trabajando en McDonald's. 2 años sí. Y para las que me preguntáis, ¿cómo has entrado ahí a trabajar? Pues echando el currículum online. Es que la página de McDonald's te viene, ¿quieres trabajar con nosotros? Lo echas y ya está. Y no hay más, ya tengo puesto el aparato. La verdad que sí, he notado un gran cambio en mis dientes. ¿Estoy contenta? ¿Estoy contenta? Sí. Sí, porque todo, hay que cuidarse mucho la boca, chicas. Os lo digo yo que llevaba años sin ir al dentista y después de la pandemia empecé a ir y hay que cuidarla. Es algo que me parece súper importante. Pues ahora, Manuel, nos vamos. Bueno, chicas, no sé si grabaré a la vuelta o qué, pero por el momento no sé. Uy, me voy a preparar el uniforme, chicas. Me voy a preparar ni la mochila. Bueno, la mochila llevo desodorante, colonia. El móvil lo llevo en el bolsillo del abrigo. El monedero también lo llevo. Voy a sacar la tarjeta de Manuel. Por si acaso le mandan, Manuel, le mandan algo que mi madre, pues, pueda comprárselo. Vale, voy a apagar el ordenador, que no me ha dado tiempo a editar. Me acabo de dar cuenta que no sé leer. Bueno, chicas, nos vamos. Espero que tengáis un buen día y que yo también lo tenga, la verdad. Me lo deseo a mí misma también. Adiós.